Iñaki Gorroño Gernikalumoko alkate ordeak, Enrique de Villamorri Sora Luce Europa Arroitura eta Kulturaren Aldeko elkarteko presidenteak eta Eduardo Ocampo Auschwitz Alemaniako eriotzaren esparru Nasia erakusketaren komisario eta koordinatzaileak izen bereko erakusketa aurkeztu dute. Erakusketa hau Astrako bunkerrean izango da ikusgai urritik aurrera bertan Auschwitzeko konzentrazio esparrua ezagutzeko aukera izango da. Auschwitz Birkenauko estatu mailako museoak sortu du erakusketa eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo aldiz izango da ikusgai non eta Gernika lumon. Eriotzaren esparruko testigantza gordinak batzen ditu erakusketak argazki testu zein bertan egon ziren pertsonen marrazkiekin. Urriaren irutik aurrera, interesa dutenek irubebikoitza puntu puntu online, elbidean egin beharko dute erreserba, astrako bunkerreko erakusketa interesgarria ezagutzeko. Elburua, bigarren mundu gerrako pasarte beltzau ikasletara helaraztea da. Urtero, 2 bi lagunek bizitatzen dute hausuitzeko eriotza esparrua. Astrako bunkerreko erakusketa ezagutzeko sarrera doako izango da eta 6 euroko gehigarri batekin nahi dutenek informazio sakonagoa jasoko dute. Amabost minuturo egongo dira bizitak eta gehienez hogeta mar lagun txanda bakoitzeko. El objetivo es acercar a las aulas el horror del campo de concentración y exterminio más importante de los construidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial Auschwitz-Birkenau. La exposición presenta los temas más importantes de la historia del campo de concentración y exterminio nazi alemán, Auschwitz, así como el rostro de la ocupación alemania en Polonia. Fotografías, documentos históricos, pinturas y dibujos realizados por los presos de Auschwitz ilustran las razones por las cuales se crea el campo, el curso del exterminio de judíos, el destino y las condiciones de vida, las categorías más importantes de víctimas, así como la lucha de los presos por sobrevivir. La exposición permite mostrar al mundo la verdad sobre los crímenes en Auschwitz a lo largo de un recorrido cronológico desde los años 30 al año 45. La exposición ofrece una oportunidad única que permite a los profesores e instituciones educativas introducir a los estudiantes a la historia de Auschwitz, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y los tiempos preliminares donde se fueron cuajando ideologías radicales extremas dominadas por la crisis de los años 30. Durante la visita, los estudiantes trabajarán con materiales didácticos que les permitirán aprender sobre la historia y al mismo tiempo sensibilizarlos a las amenazas contemporáneas de intolerancia, desigualdad social, violencia y racismo. El, el concepto de los campos de concentración arranca, digamos, de, desde, ese, desde esa perspectiva y con esa fundamentación y se convierten en el tiempo, en el año 42, en campos de exterminio eh, debido a, a, al resultado de una decisión que se toma en la, en la casa eh, de la conferencia de Wannsee, en la casa de Wannsee, era una villa que se encuentra en la zona sur de Berlín, donde se decidió eh, llevar a cabo la solución final. La solución final... Eh, era ni más ni menos que el exterminio masivo de, de, toda la, de todos los judíos. ¿no? Seguramente para, para eliminar todo tipo de evidencias, ¿no? porque había habido traslados de millones de personas desde diferentes puntos de Europa hacia diferentes campos de concentración y luego ya de exterminio. ¿no? Como todo en la vida, eh, hace falta estar preparado para... para ...enfrentarse a cualquier problema o a cualquier eh, situación. Eh, como estamos viviendo en paralelismos, se puede decir, eh, con esos años 30, ¿no?... ...en el que había, pues, eh, hubo unas consecuencias de crisis económicas, eh, sociales, políticas, etcétera, etcétera... Eh, ...parece que todos estos temas se van poniendo eh, o van tomando relevancia, ¿no?... Eh, y cada vez son más las personas eh, que, que acuden a estos lugares igual no tanto como con el interés de estudiar o profundizar sus conocimientos sobre, sobre lo que ahí ocurrió eh, sino por inercia ¿no? entonces hay muchas personas que visitan estos lugares sin estar preparados para poder visitarlos y por lo tanto no son conscientes eh, seguramente de lo que visitan y, y, y a lo que van allí a ver entonces eh, sí debería de haber un, un cierto control, ¿no? porque el Museo de Auschwitz-Birkenau, antes, antes que museo, es uno de los cementerios más grandes del mundo. Eh, yo que trabajo mucho con, con proyectos educativos, con diferentes museos e instituciones, y que también hablo mucho con, con jóvenes ¿no? de la edad de mis hijas, de 16, 18 años, eh, veo muy oportuna esta exposición porque... A veces hablando con los jóvenes, les ah, sí, estamos organizando una, una, un evento, una exposición grande con Auschwitz y ponen cara como de estar viendo pasar el tren. Y entonces salta la alarma: ¿Cómo? ¿Es que no conocéis Auschwitz? ¿No sabéis lo que es esto? ¿No sabéis lo que es Holocausto? ¿No sabéis quién es Adolf Hitler y otros personajes? Y entonces. Por eso también viene un poco la frivolidad que, que, que ha explicado Enrique. Es un evento histórico que ha marcado la vida de todas las personas de ese momento en adelante, pero que nos resulta un tanto distante, porque no en vano han pasado 75, 80 años, y eso en la vida de las personas es mucho tiempo. Y además eh, lo ven tan lejos como si fuese la batalla de Trafalgar o el 2 de mayo, al verlo en los libros. Y creo que es eh, una gran oportunidad para que vean un material directo, crea creado por las propias personas que están allí día a día con esta, con esta información. Y van a tener la ocasión de, nada, en dos horas, aprender lo que hay así en, en un libro de texto, que son días y días de trabajo arduos y que no saben muy bien, pues eso, si sí ha ocurrido hace 200 años, hace 80.